sería el mejor presidente? ¡Sí, señor! ¿Estoy de acuerdo con que toque trabajar, obedecer y nunca quejarse? ¡Sí, señor! ¿Crees que a los niños hay que decirles mentiras? ¡No, señor! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué me pega, señor? ¿Ah? Que si hay que decirles mentiras. ¡Ay! Pero si mi mamá y mi abuelita me han dicho que no hay que decir mentiras, ¿ah? Su mamá y su abuelita están locas. Si yo quiero ser presidente, tengo que prometer, prometer y prometer hasta convencer a todos esos infantes, hasta gobernar hasta el país del infinito y más allá. Vas a asegurar todo el oro y el petróleo de esta tierra para yo. Señor, pero eso está muy mal, ¿ah? Yo no estoy de acuerdo, ¿ah? ¿Dice? Que yo estoy de acuerdo. Muy, muy, muy bien. Eso sí es un burro inteligente. Solo por esto tendrás 10 minutos de descanso. ¡Yupi! Después de 20 años trabajando para mí, se merece descansar. Ahora mi único problema es Don Próspero, que también quiere ser presidente. Así que este burro... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señor? Ay, ¿y qué pasó con mis 10 minutos de descanso? ¿Ah? ¡Descanso! ¡Qué descanso ni qué descanso! ¡Ya dije! ¡Trabajar! ¡Obedecer! ¡Y no quejarse! ¡Trabajar! ¡Obedecer! ¡Ay, no quejarse! ¡Bueno, burro! ¡No me interrumpa! ¡Uy, no! ¡Pero qué pintura más fea! ¿Quién pintó eso? ¡Qué marraniza tan fea! ¡Mejor me voy a buscar la lámpara! ¡Lámpara! ¡Qué raro! ¡Parece que me estuviera siguiendo! ¡Pero igual la voy a dejar donde estaba! Se llena uno de problemas. Eso es lo que quiero ser. Ah, sí. Yo deseo tener muchísimo poder. No, porque quedo como Uribe. Señor, rápido que no tengo toda la eternidad. Ay, espere. Está bien. ¿Qué deseo? Ay, ¿sabe una cosa, genio? Yo deseo un mundo lleno de colores. ¡Ay, señor! ¡Esa lámpara está embrujada! ¡Después no digan que no se lo advertí! Pobrecito burro. Ya el tiempo lo está volviendo loco. Me trae la lámpara y sale corriendo asustado. De seguro se fue a su casa a comer pasto. ¡Señor! ¡Señor!
¡Protéme! ¿Quién ha dicho eso? Soy un genio que está atrapado de la ópera de Aladino. ¡Ah! ¿Con que por eso se asustó el burro? Porque esta lámpara habla. Tras de burro es un miedoso. Ya la froto, señorita lámpara. Buenas las tenga, señor. Y ojalá que las tenga bien buenas. Pides tus deseos y todos se te cumplirán de una vez, señor. Mire, señor barbudo. Mis deseos son muy simples. Quiero ser presidente. ¿Otro con ese cuentico quiere ser presidente? Señor, sin necesidad de ser presidente, usted puede ayudar a toda la humanidad. Pues siendo presidente, haré muchas obras buenas. Como por ejemplo, pondré a trabajar a todas las personas. Y como el ocio es un ser muy malo, pues van a trabajar hasta los 80 años. Además, para que los niños no se aburran estudiando, aboliré todas las escuelas. Y para que no se entristecen mucho, pues van a trabajar para divertirme. Además de todo esto, voy a extraer todo el oro y el petróleo de la tierra para asegurarme una vida, como así la tienen los presidentes. Hasta el colombiano es. Señor, déjame. Pues claro, de una. ¡Silente, como se lo esperaba! ¡Uy, vea, severo y gotudo! ¡Hey, hey, hey! Más respetico, señor. Amo. Pide tus deseos y todo se te cumplirá. Pues claro, muy facilito. Yo lo que quiero es ser presidente y punto. Otro con ese cuentico. Ay, vea ese. ¿Acaso no sabe quién soy yo, papá? Pues yo no sé quién es usted ni me interesa. Pero lo único que sé es que me toca cumplirle todos tus deseos. Carraspín, Carraspán, que salga la bola del amor. La bola, la bomba del amor, y no la bomba de la guerra. Y que todos empecemos a reflexionar. ¡Uy! ¡Qué bomba! Y empecemos a pensar en todo lo bueno y apostarle a la paz. Ya, pero esta bomba está bien bacana para hacer una bebida.